Sahara libre, Sahara debe ser libre, como la arena del desierto. Esta es la historia de un pueblo que vive separado por un muro de la vergüenza, del que poco incidente se habló. 2720 kilómetros de muro parten el Sahara Occidental en dos, dividiendo a sus gentes entre territorios ocupados y aquellos que viven en campos de refugiados en condiciones extremas en la inmensidad de la nada. Resiste el pueblo saharaui, un paro del desierto de calentitud y sin acceso al mar, mientras que sus caladeros extranjeros vienen a pescar por hablar de fosfatos, pasivamente expoliados, exportados por terceros. Mientras Mohamed se embolsa el dinero, a la vuelta roban y reprimen en la zona ocupada. Mientras ofrecen una autonomía como alternativa a un referéndum, el Sahara ha sido olvidado, el Sahara ha sido ocupado, el Sahara dividido por un muro de la vergüenza. Sahara masacrado, Sahara ultrajado, mientras que en Occidente se mira hacia otro lado, otro lado. La ONU no le importa las penurias de lo que llaman tercer mundo. Todo es mera apariencia, como la misión de la MINURSO. Para algunas la marcha verde fue de todo menos pacífica, mientras el pueblo saharaui escapaba en éxodo al desierto. Le llovían desde el cielo bombas de racimo, fósforo blanco y napalm, masacrando a mujeres y niños indefensos ante tal barbarie. En un crimen inhumano, una ignominia propia del nazismo, hubo suerte que el Polisario plantara cara al despotismo, 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 despotismo internacional. Sahara ha sido olvidado, Sahara ha sido ocupado, Sahara dividido por un muro de la vergüenza. Sahara masacrado, Sahara ultrajado, mientras que en Occidente se mira hacia otro lado, otro lado. Sahara libre, Sahara libre, el Sahara debe ser libre, como la arena del desierto, del desierto.